I'm with you, and home is where the heart is. Such a beautiful view. Familia, ¿cómo estás? Qué privilegio que estés allí conectado. Muy bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Bienvenido a este tiempo donde vamos a alabar, donde vamos a adorar, a gozarnos en la presencia de Dios. Allí donde estás, prepara todo para poder hacer una fiesta, para entregarle a Dios tu mejor alabanza, tu mejor adoración, y así mismo Dios puede hablar a tu vida, Dios puede hablar a tu corazón, puede traer sanidad, milagros y liberaciones. Sabes, a pesar de la distancia, el Espíritu Santo es omnipresente y está allí contigo, está aquí con nosotros. Así que haz todo para que la presencia de Dios esté allí en tu casa y adora con libertad y con todo tu corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo, Rey amado. Declaramos, Señor, que tú te mueves. Señor, trae libertad, Señor, a cada vida. Señor, trae libertad en cada casa. Trae libertad para alabarte, Señor, y para adorarte, Rey amado. Declaramos que mientras que te alabamos y adoramos, tú te mueves en cada vida, te mueves allí, Señor Padre, en cada habitación, en cada casa, Señor Padre, trayendo sanidad, milagros y liberación. Recibe toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús, Rey amado. Amén y amén. Prepárate allí para celebrar con nosotros. Trae tus palmas aquí con nosotros fuerte y vamos a cantar. Esta es una canción nueva de nosotros, así que si no te la sabes, pues no importa, vamos a alabar con libertad. Padre, te alabamos y declaramos tu amor. Gracias por tu fidelidad, Rey amado. Hace 2000 años atrás se quedó. Un sabio hombre cargó una cruz, la cruz, mi cruz, tu cruz y la cruz. Nos hizo libres, nos hizo salvos, nos salvó, aceptó y limpió. Nos diste vida, nos perdonaste, una razón para soñar encontré. Y conocí la verdad del amor, no la cruz, la verdad del amor. Que te acepta y perdona y te limpia y perdona y te limpia y perdona y te limpia. Pero te expone y te confronta, bendita cruz de amor te salvó. No va a cubrir tu pecado, al contrario, te expone por amor, para tu bien, sí, Señor. Vamos, Señor, gracias por tu cruz y por tu amor, Rey. Y canta este coro con nosotros fuerte. Escucha esto y dilo así si tú puedes, vamos. La cruz ofende porque confronta a la gente confronta. Pues su sacrificio no es en vano, no es en vano. Nos hizo libres, nos hizo salvos, nos salvó, aceptó y limpió. Nos diste vida, nos perdonaste, una razón para soñar encontré. Y conocí la verdad de la cruz. La verdad del amor. Que te acepta y perdona y te limpia y perdona y te limpia y perdona y te limpia. Pero te expone.
tú eres el Señor. Vamos a declarar este coro fuerte con nosotros. Dilo con autoridad. Mira, 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 quién me salvó, me rescató, me liberó, me rescató. Mira, 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 quién me salvó. Su amor me salvó, me rescató, me rescató. A ver, allí con una sonrisa en casa, muévase un poquito allí y vamos a movernos con libertad. Alguna fiesta allí con todos los de su casa, dígalo así. Y se llegó el momento de poder saltar y moverse un poquito allí. Que todo el mundo se mueva, la una, las dos, tres, todo el mundo arriba. Gracias, Señor, por tu cruz, Rey amado. Hoy te alabamos y celebramos en tu presencia. Sonríe allí en casa, cante con nosotros, vamos. Y cuando pienso en tu amor, me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar, y tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Vaya con una sonrisa. Y si tú quieres este amor, abre tu corazón, Jesús te llena de su fuego. Se llena de su fuego, abraza hoy. Bien fuerte. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Vamos, baile. Vívelo, llénate de su amor, gózatelo. Ese amor viene cielo como fuego que invade mi corazón.
siente esto bien fuerte con nosotros así. Vamos a profetizar la palabra de Dios. Dígala ya con libertad. Rompo las cadenas, dejo todo miedo atrás. Me niego a falsedad, que el enemigo me habla. Tomo mi posición, me habla mi condición con la autoridad que me dice. Dio fuerte la palabra de Dios, el poder declarará el cambio. Con tu poder me levanto, proclamando en voz alta, profetizaré. Declaro fuerte. Palabra y tus promesas, Rey amado. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor, y declaramos que la alabanza, Señor Padre, trae libertad, trae liberación. Abre, Señor Padre, los cielos a nuestro favor. Y mientras te adoramos, Señor Padre, declaramos que nos sumergimos en tu presencia. Nos sumergimos, Señor Padre, en tu gloria, declarando, Señor, cuánto te necesitamos, Rey amado. Declarando cuánto necesitamos de ti, Señor. Hoy, Señor, declaramos que tú inundas cada familia, cada hogar, cada vida, con tu presencia y con tu gloria, en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a adorar.
Señor. Hay una palabra del profeta Nahum donde él declara: Dios es bueno. Y quiero darte esa palabra a ti: Dios es bueno. Quiero que lo escuches con tu corazón: Dios es bueno. Dice ahí Nahum 1:7: y Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce Dios a los que le aman. Porque Él es bueno, familia de la fe. Dios es bueno. ¿A qué temes si Dios es bueno y Él es tu fortaleza en el día de la angustia? Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a los que le aman. Así que allí donde estés, empieza a decirle: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Y empieza a declarar esa promesa de Nahum 1:7 a tu interior. Y Él es mi fortaleza en el día de mi angustia. Él es mi fortaleza. Y confirma esto: y Él me conoce porque yo le amo. Y Él me conoce porque yo le amo. Dios es bueno. Y todo aquello que te esté atemorizando, preocupando, angustiando, confiesa eso: Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él es mi fortaleza. Porque esta leve, pequeña, momentánea tribulación está produciendo un eterno peso de gloria a su iglesia. Un eterno peso de gloria. Esto es una transición muy corta, pero que sea un tiempo donde tú crezcas, te fortalezcas en el Señor. Descansamos. Todos tus tiempos están en sus manos. Todo, todos tus tiempos. Están en sus manos, Dios. Y descansamos porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Cuando José declaró: lo que ustedes pensaron para mal, Génesis 50:20, Dios lo convirtió en algo bueno para salvar muchas vidas. Así fue como lo vio José, y así es como tú tienes que verlo hoy. Dios es bueno, y lo que parece mal, Dios lo va a convertir en algo bueno, porque Él es la fortaleza en el tiempo de angustia. Te adoramos, Señor, en esta hora, y confiamos. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame. Tómame, Señor. Vamos, familia, levanta tu voz.
Dios de poder y autoridad, Señor. Comenzamos a adorar, Dios me habló que hoy
tenemos que poner todas nuestras coronas delante de Él. Y tal vez tu corona es el dinero y hoy tienes que ponerlo delante de Él. O puede ser tu área emocional, hay que ponerlo delante de Él. Tal vez es tu intelecto. ¿Qué es esa corona que tú tienes? Tu orgullo, lo que has alcanzado, tu éxito, tu relación. ¿Qué es esa corona que hoy hay que poner delante de Dios? Porque es como si Dios le estuviera pidiendo a su pueblo hoy que rindamos todas esas coronas que han tomado un lugar más alto que el de Dios. Esos Isaac que tú tienes en tu corazón, esas cosas que estás hoy descubriendo que no somos nada delante de Dios, y es momento para colocar esas coronas delante de Él. Así que dile: Señor, hoy te pongo mi corona delante de ti. Comienza a decirle: Señor, hoy coloco aquello que yo he puesto mi confianza. Hoy lo coloco delante de ti, Señor, y lo rindo. Y lo rindo, solamente tú eres el Rey. Dios te ama y yo. El Rey de mi vida, Señor. Dios de poder, autoridad. Creo en ti, Jesús. Creo en tu fidelidad. ¿Qué es lo que más tú quieres? Colócalo delante de Dios hoy. Porque tú eres el único Dios, tú eres el único Señor. Y tú eres el único Rey, Señor. Y hoy nos doblegamos delante de ti. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Solo tú eres el Señor. Así que dile: Dios de maravillas. Oh, Dios de poder, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder. Tu presencia. Hay una promesa donde Él declara: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán. Familia, cuando tú colocas tu corona a los pies de Jesús, recibes consuelo, recibes seguridad, recibes autoridad, recibes poder. Cuando tú colocas tu corona a los pies del Rey, el Señor derrama sobre ti consuelo, seguridad, autoridad y poder. Si tú te rindes hoy delante de Dios,
El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Pero si hoy colocamos nuestras coronas delante de Dios y decimos: Señor, confío en ti. Tú eres fortaleza en el día de la angustia, porque tú eres bueno. Y tú sabes y conoces a los que te aman, Señor, y confío en ti. En el nombre de Jesús, es una reunión de rendición, de entregarle todas mis áreas, todas mis preocupaciones, entregarle mi parte sentimental, financiera, sexual, entregarle todos mis sueños y proyectos y confiar. Y confiar. Hay un papá que está muy preocupado porque no tiene provisión para los hijos, y eso ha turbado tu mente. Pero Dios me está hablando de ti, que Él va a traer provisión sobre tu casa, y no escaseará, no faltará la provisión en tu mesa, porque tú estás colocando al Rey de Reyes en el primer lugar de tu corazón. Entrégale tus finanzas a Dios. Todo lo que le ponemos en las manos a Dios, Él lo multiplica. Cuando le entregaron esos 5 panes y esos 2 peces, Él los multiplicó, porque estaban en las manos de Jesús. Padre, entrégale esa área financiera a Dios y confía. Hay una persona que tiene una bacteria en su cuerpo que está afectando tu salud. Bueno, empieza a ordenarle que esa bacteria se seque en el nombre de Jesús. Así como Jesús maldijo la higuera, empieza tú a maldecir esa enfermedad en tu cuerpo. Toma autoridad y empieza a declarar: yo cancelo toda enfermedad, toda bacteria en mi cuerpo, todo tumor, todo quiste, todo cáncer. Ahora mismo le ordenamos en el nombre de Jesús que se seca, que se seca, que se seca, en el nombre de Jesús que se seca. Maldecimos ese cáncer, maldecimos esa enfermedad en tu cuerpo que no tiene diagnóstico claro. Ahora mismo tomamos autoridad y lo cancelamos en el nombre de Jesús. Jesús, sí. Y yo veo, amén, en el Espíritu como hay una mujer que tiene una fuerte gastritis, y es debido a tanto estrés, a mucho estrés. Y eres una mujer robusta y tienes el cabello corto, y Dios está ahora mismo sanándote. Así que enviamos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una mujer que tiene como una infección urinaria y no has podido ir al médico, y ahora mismo esto se va fuera en el nombre de Jesús y recibe sanidad. Y hay un milagro creativo ahora mismo que está sucediendo en tu casa. Hay una mujer que tiene su columna como desviada, y tú sentiste mientras estábamos orando como si te hubiera traqueado la columna. Y es que Dios está organizando cada disco, y estás recibiendo sanidad ahora mismo en tu columna. Es un milagro creativo. Ahora mismo recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien con un problema en sus riñones, estás ahora mismo siendo sanado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vamos, Él fortalece a los que están cansados. Los que esperamos en su misericordia tendremos nuevas fuerzas. Vamos a correr, vamos a levantar alas como águilas. Pero tú tienes que decir: porque Dios es bueno y Él es fortaleza en mis tiempos de angustia. Así que levanta un minuto más la adoración y empieza a declararlo: porque Dios es bueno y es mi fortaleza en el tiempo de la angustia, y Él está conmigo. Pero hoy también toma la decisión de rendir esas áreas como una corona que en Apocalipsis los 24 ancianos colocaron a los pies de Jesús. Coloca esa corona delante del Rey para que Dios pueda moverse a tu favor. Y hay un temor terrible que te ha invadido, y Dios te manda a decir ahora que el escudo de nuestra salvación, Él es nuestro escudo. Él es el escudo de nuestra, amén, salvación, y su diestra me sostiene. Así que cuando venga ese temor, porque es como por oleadas que va y viene, tú dices: Dios es el escudo de mi salvación y su diestra me sostiene. Así que, iglesia, no temas. En el nombre de Jesús reprendemos este espíritu de temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de miedo,
sino de poder, de amor y dominio propio. Así que esto se va fuera de ti, fuera de tus hijos, fuera de tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levanta tu voz, decláralo, confiésalo, créelo, recíbelo. Padre, gracias. El milagro ya fue hecho en la cruz hace 2000 años. Te adoramos, Rey. Te exaltamos y glorificamos. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Levanta tu voz declarándolo. Hay poder en su sangre. Me salvó,
sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Y lo declaramos, Señor, hay poder en tu sangre, Señor. Siempre te damos la gloria a ti por el privilegio que nos das de poder adorarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, tocando cada familia allí en casa, ministrando al corazón de cada hombre y mujer, trayendo sanidad. Gracias, Señor. Lo creemos con todo corazón, Padre, que tú te estás moviendo en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Hay una mujer con problemas en su sangre, problemas en su sangre, y Dios está trayendo sanidad sobre tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Y hay una persona que está sufriendo del colon y también es debido al estrés, y tu colon siempre está inflamado y te duele mucho, y ahora mismo Dios está quitando la ansiedad y Dios está sanándote. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Escúchame, Él es tu fortaleza en el tiempo de angustia, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Un gusto saludarte, familia de fe. Así es. Tremendo. Así es. Y bueno, amor, sabes, Dios me estaba hablando que muchas enfermedades estaban como despertando debido a tanto estrés y tanto ansiedad. Pero tenemos que estar tranquilos y seguros, porque esa es la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio del Salmo 91, ¿cómo lo vamos a ver en nuestras vidas si no es acerca de cuando, como dice la palabra, que caerán 1,000 a nuestra izquierda, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros nada nos tocará? Dice, ni plaga tocará nuestra morada. Entonces tenemos que tener paz, que toda ansiedad se vaya para que puedas estar saludable. Amor, y doña Vicky, que es nuestra líder de intercesión, tuvo un sueño, y es una mujer muy certera. Cuando yo le hablo algo es muy muy certera. Ella me contó en un sueño que había tenido un sueño donde había alguien enfermo o preocupado de enfermarse, como con temor. Pero en ese sueño Dios le mostró una Biblia grande, y que Dios le decía: dile a mi pueblo que no tengan temor, que crean en mis promesas. Porque ese temor viene como raíz de no creer, de la duda. Entonces Dios en el sueño le decía a doña Vicky, o creo que se lo contaron a doña Vicky. Fue del equipo de intercesión. Fue de ahí. Pero el sueño me pareció tan de Dios, porque Dios le ha mostrado una Biblia grande y que le decía: dile a mi pueblo que no tengan temor y crean en mis promesas. Así es. Y yo quiero que hoy tomes esta palabra que Dios nos trajo, Nahum 1:7, que tú puedas saber eso. Dios es bueno. Él es mi fortaleza en el tiempo de angustia, y Él conoce a los que le aman. Decláralo, porque la palabra tiene que ser confesada, creída, recibida, para que se vuelva vida en tu vida. Dios está en control, familia. Así que cuando tengamos como ese terror o ese pánico, entonces decir y recordar: Dios es bueno. Nahum 1:7, porque las promesas de Dios son sí, amén. Y que tú las puedas creer en esta hora, amén. Así bueno, es. Un gusto saludarles, un gusto poder estar transmitiendo en vivo esta señal. Estamos muy emocionados, muy agradecidos de esta oportunidad que Dios nos da. Y como siempre, pues nos gusta mucho contar los testimonios, las crónicas de fe. Eso hace que nuestra fe pueda crecer. A mí me encanta ver los testimonios, porque es el poder del Espíritu en acción. Así es que vamos a esta historia. Vamos a la crónica. Veníamos pasando una situación muy compleja con ella. Hacía año y medio aproximadamente. Venía pues como en esa etapa de adolescencia, de rebeldía. Son muchas las problemáticas a las que hoy se deben enfrentar los jóvenes, y la adolescencia suele ser la etapa más difícil de llevar. Con muchos problemas en el colegio, peleando con sus compañeros. Estaba en proceso
psicológico y también proceso psiquiátrico. Michelle había perdido por completo el control de su vida y parecía no haber una solución. A pesar de que siempre fue una niña muy de su casa, comenzó entonces ya a volarse de la casa por días. Entonces era grosera, era agresiva. Comenzó a luchar con una fuerte depresión. Todo en su vida y a su alrededor se veía gravemente afectado. Mientras estuve estudiando, ella se levantaba, bueno, iba para sus clases, regresaba. En las tardes entonces estaba todo el tiempo en la casa haciendo mala cara o gruñendo o no quería colaborar en los quehaceres del hogar, o si se le decía algo se molestaba, se enojaba, o cuando menos pensábamos estaba simplemente sentada llorando en un rincón. A pesar de que yo trabajaba todo el día, tenía que salir de la oficina corriendo, a veces teníamos citas con el psicólogo, otras veces con el psiquiatra, otras veces citas en el colegio para los niños indisciplinados. Su familia empezó a verse afectada debido a la tensión que su comportamiento comenzó a generar. Entonces entre la familia, entonces muchas veces tratábamos de echarle la culpa a mi hermana, que era que ella no la entendía. Otra vez nos damos cuenta que era que mi hermana sí trataba pues de hacer lo mejor posible, pero que no era suficiente para Michelle. Entre todas empezó a haber una guerra. A mí incluso me dio una parálisis facial y lo que me dijo el doctor era que era estrés. Nada mejoraba. Ni los psicólogos ni los medicamentos lograban surtir algún efecto positivo en su vida y surgió una luz de esperanza. Llegué a la iglesia SOS hace 2 años. Mi sobrina me cuenta que cuando el pastor empezó a orar por ella, empezó a vomitar. Ella salió feliz de acá y comenzó a decirme: tía, yo quiero que vamos a la iglesia, ¿me acompañas a la iglesia? Su familia pasó de una oscura y tormentosa noche a un amanecer de tranquilidad y paz. Sobrenaturalmente, todo comenzó a cambiar. Yo dije, bueno, si lo que quieres es buscar a Dios, yo te acompaño donde quiera que vayas a ir. Y comenzamos en mayo de 2018 a venir juntas a la iglesia. Ya era más receptiva a lo que se le decía, ya pedía permiso para salir, yo le ponía un horario y ella muy juiciosa lo cumplía, más juiciosa, en el colegio más entregada. Pues ella realmente dijo un día cualquiera, no vuelva a tomar esa droga psiquiátrica. Y definitivamente dejó de tomarla. Y gloria a Dios, se recuperó. Un cambio real y genuino que comenzó a atraer a su familia hacia Dios y a encontrar una vida nueva en él. Puse una crónica y la crónica que vi era de una vecina de nosotras y me llegó al alma. Vine a la iglesia, observé mucho, escuché mucho, me gustó muchísimo la banda de SOS y me conecté. Mi hermana, que ya estaba siendo un poco más receptiva, ya empezó entonces a acompañarnos acá a la iglesia. Ma, vamos para la iglesia tal día. Ah, bueno, yo voy a ir. De pronto al principio sin querer mucho, pero hoy en día yo diría que es la más enamorada de la iglesia. No solo Michelle comenzó a tener un notable cambio en su corazón y su vida, sino también cosas comenzaron a suceder en su familia. Aquí comencé a conocer a Dios de una manera muy diferente a como toda la vida lo había conocido. Hoy en día yo digo, Lo más importante es que Dios trajo a mí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo nunca en la vida había tenido tanta paz como la que tengo hoy en día. Yo ya no quería dejar de venir a la iglesia, aprendí a orar de una manera diferente pues a como venía haciéndolo toda mi vida. Comencé a sentir su presencia porque nunca antes lo había hecho. El deseo de su corazón parecía difícil de alcanzar y no veía oportunidades para ello. Aunque venía trabajando hacía muchos años en una empresa, la verdad quería cambiar de empleo, venía hacía muchos meses pidiéndole a Dios que me regalara un nuevo y mejor empleo. El año pasado la empresa me terminó el contrato, no me lo esperaba, fue algo de sorpresa. Por supuesto tenía muchísimo susto, o sea, me quedé desempleada, no he encontrado nada, ¿ahora qué voy a hacer? Y aquello que vemos tan difícil de alcanzar, Dios nos muestra que cuando depositamos nuestra confianza en Él, lo entrega de la mejor manera. Tomé la decisión de ir a un encuentro de mujeres, ahí me dieron 2 palabras de conocimiento, que tuviera paciencia. Para mí es muy difícil eso porque yo soy una mujer más bien acelerada. Y la segunda era que Dios me iba a sustentar, era algo como imposible para mí porque yo trabajo desde los 16 años y yo decía, no, es que si no trabajo nadie me va a sustentar en mi casa sin hacer nada. Decidí tomar esas palabras. Después de eso, a los 2 o 3 meses, comenzaron a llamarme ex compañeros de trabajo y personas que me conocían y me di cuenta que existía como la necesidad
muchas personas no sabían de esos temas laborales y comencé a ofrecer mis servicios. Llevo un año trabajando desde mi casa como asesora laboral independiente, feliz, dichosa. Incluso ahorita en lo de la pandemia yo decía, bueno, y ahora la gente no tiene empleo, ¿quién me va a contratar? Y no, el Señor no me ha desamparado ni un solo minuto. Ahí estaba sustentándome siempre. Mi sobrina, en estos 2 años, es ya una niña restaurada totalmente. Ahora mi hermana está también muy enamorada de haber conocido a Dios. Dios permite muchas circunstancias en nuestra vida y nuestro alrededor para acercarnos a Él. La vida de Michelle iba encaminada hacia un abismo, llevando también a su familia hacia Él. Pero a sus vidas llegó una verdadera libertad, cambiando su curso, dándole sentido y propósito a su vida. ¿Necesitas a Dios? ¿Necesitas un milagro? Te invitamos a SOS, donde lo sobrenatural es natural. No temeré, en el desierto cantaré, en ti prevaleceré. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a todas las personas que están conectadas y nos están viendo por primera vez. Alguien de pronto te mandó un link o de casualidad encontraste esta transmisión. Quiero decirte que nosotros somos SOS para tu vida. Sí, un mensaje de ayuda, de alerta, allí donde está Dios para extenderte la mano. Y por eso no es casualidad que nos estés viendo en este momento. Quiero compartirte una cita que está en Juan 10, a ti que nos ves por primera vez, que dice: yo soy la puerta. Esto lo estaba hablando Jesús. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente. Encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida en sacrificio por sus ovejas. Y quiero compartirte a ti que nos ves por primera vez que en este tiempo hay muchas voces que podemos estar escuchando. Tal vez escuchas la voz de los noticieros, la voz de tu vecino o tu voz interior, con temor, con angustia, con preocupación. Pero hoy estoy queriendo que tú abras tus oídos a una nueva voz, y es la voz de la Biblia, de la palabra de Dios. Sabes, quiero mostrarte, esta Biblia es como una carta de amor para ti, porque eso fue para mi vida. Esta carta de amor que escribió, que la inspiró el Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasó con esa carta de amor para mi vida? Me transformó, me restauró y me cambió. Y así lo puede hacer con tu vida. Si tú permites que el pastor venga y te pastoree y te lleve a descansar, te dé reposo, te dé paz. Pero también quiero compartirte una palabra que está en Proverbios 14:12, que dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en camino de muerte. Y sabes qué quería decir, que a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien y no hay problema. En este tiempo está pasando algo muy recurrente, y es que por todas partes hay anuncios, avisos que están vendiendo cursos para darte paz, tranquilidad, encuentres tu aura, y sabes, tienes que pagar estos cursos para poder encontrar la paz o el propósito en tu vida. Y tal vez crea que esto es algo normal, pero tal vez es un camino que Dios no quiere para tu vida, porque hay alguien que ya te dio algo a ti gratuitamente para darte paz, y se llama Jesús. Jesús entregó su vida gratuitamente para darte salvación, vida eterna, paz, redención y, sabes, una nueva oportunidad para vivir. No tienes que pagarle nada a nadie. Ya Jesús lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Así que si tú quieres recibir este precioso regalo de la vida eterna, iniciar de cero con esta carta de amor que Jesús ha entregado. Y quiero decirte lo último que quiero compartirte, y es que Jesús hablaba que Él es la puerta, pero también habla que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor, que Él es la resurrección y la vida, que Él es la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida.
Él es el único que puede llevarte a esa plenitud que tú tanto estás anhelando. Se llama Jesús. Y solamente tienes que abrir tu corazón y recibirle como su Señor y Salvador. Y si tú quieres hacer esto, yo te pido que ahí donde estás puedas hacer una oración conmigo y puedas repetir después de mí y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por ir a una cruz y morir por mis pecados. Hoy me presento delante de ti. Hoy reconozco que tal vez he ido por otros caminos, pero hoy quiero elegir tu camino. Y tú, que tú seas mi único Dios, mi único Salvador. Hoy te recibo en mi corazón. Limpia mi maldad y mis pecados con tu preciosa sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Para las personas que hicieron esta oración por primera vez, simplemente tengo la última invitación para ti. Allí donde estás viendo la transmisión, ya sea en YouTube o en Facebook, hay un link en la parte de abajo que por favor te pido que le des clic y puedas llenar el formulario que sale allí. Son tus datos para que podamos nosotros contactarnos contigo y orar por tus necesidades, despejarte dudas, inquietudes. Jesús quiere hacerlo de nuevo contigo. Recuerda que estás viendo SOS, un lugar y una transmisión en donde lo sobrenatural es natural. Bueno, iglesia, qué bueno poderlo saludar en este momento. Y bueno, muy pronto estaremos aquí ya todos alabando al Señor, toda la familia SOS. Bueno, y bueno, quería compartir algo en la palabra, registra la palabra de Dios, que habían dos hombres muy dadivosos, bueno, y lo registra la palabra de Dios, eran David y Salomón. Ellos en el templo lo hicieron todo por el templo, dieron sus diezmos y sus ofrendas, pero también registran que hubieron personas que eran muy, muy, como muy codos. y uno de ellos era el joven rico, ¿cierto? Pero bueno, no quiero como profundizar esto, sino que quiero como contar una pequeña historia. Voy a resumirla un poquito porque es un poquito larga, y habla sobre un señor que era albañil. Estaba en escasez y encontró a otro señor que era muy adinerado. Ese señor le tomó mucha confianza y lo hizo el mayordomo mayor de su casa. Y construía en muchas partes, construía grandes obras. Una vez podemos decir que este hombre él siempre era fiel con sus diezmos. Y una vez ya para salir a vacaciones, todos iban a salir a vacaciones, y llegó su jefe y le dijo: tú no sales a vacaciones, vas a hacer una casa. Él en su interior dijo: ay, pero cómo así, no ha salido a vacaciones sabiendo que este es el momento para yo disfrutar con mi familia. Pero reflexionó y dijo: no, todas las cosas las hacemos para Dios. Y empezó a hacer esa casa de ese hombre. Pero cómo te parece que no tenían más dinero para poder construir esa casa. Entonces él tenía unos ahorros y dijo: no, este hombre ha sido fiel conmigo y voy a utilizar estos ahorros para terminar esta construcción. Terminaron la construcción, llega el momento ya de entregar la casa, y llega el dueño y le dice: esta casa es para ti. Entonces él se sorprende: oh, Señor, ¿cómo así? Esta casa es para mí, la hice con todo el esfuerzo. Tú premias la buena bondad y tú premias la fidelidad. Y bueno, yo lo relaciono con las dádivas del Señor. Lo relaciono con eso. Tú cuando diezmas y ofrendas, no se lo estás dando al hombre, se lo estás dando a Dios. Y déjame decirte con plena seguridad que tu promesa va a llegar. Déjame decirte que tu promesa va a llegar. Esto no va a un saco roto, sino que va al cielo. En la palabra de Dios dice que las ventanas de los cielos se abrirán cuando tú diezmas y ofrendas. Y sabes, todo se ve reflejado aquí en el templo, se ve reflejado en las cámaras, se ve reflejado en los instrumentos. Y yo lo invito a que usted en su casa busque 2 Corintios 9:11. Y dice así:
Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en una acción de gracias al Señor, a Dios. Entonces yo le invito a usted que está allá en su casa, que levante su diezmo hacia el cielo y cierre los ojos conmigo y diga: Señor Jesús, gracias por tu provisión, porque sabemos que somos sembradores en tu templo, somos sembradores en tu aposento, amado Señor, porque sabemos que estamos expandiendo el reino por medio de los diezmos y las ofrendas, y sabemos, Padre, que esos diezmos van a ser reflejados en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras dádivas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. En nuestra página web sosparatuvida.com está toda la información para que puedas hacer tus diezmos y ofrendas de forma virtual. Es el único medio para que sigas siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. SOS para tu vida. Un programa donde encontrarás las respuestas de Dios para tu vida. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por el canal Cosmovisión. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer, ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie quiere acercarse. Si todo me olvido, que solo me quede presente. No necesito nada, solo tú, solo tú, no necesito nada, solo tú, solo tú. Congreso de la Familia, invitados especiales, pastores Luis y Lidia Charri. Pastores de matrimonios y familias desde hace 13 años, compartiendo conferencias, seminarios, talleres muy dinámicos que han servido para sanar, restaurar y edificar a muchos matrimonios en muchos lugares. Pastores Luis Alberto y Ania Flores, fundadores del Ministerio Internacional Libres para Amar, una pareja con más de 40 años de casados, graduados en consejería familiar y expertos en temas de matrimonios, familias y también conferencistas internacionales reconocidos. 25 y 26 de julio, te esperamos. Bueno, iglesia, ese congreso de la familia va a estar súper bueno, súper, súper bueno. Tenemos estas dos parejas de peso pesado que nos van a estar acompañando virtualmente, dándonos estas dos conferencias. Como todavía no se han aperturado las iglesias, pues vamos a hacerlo como lo estamos haciendo actualmente, pero debes estar programado para recibirlo, porque ellos son expertos en el tema de la familia, con un gran recorrido en todo este tópico del matrimonio, los hijos. Esas conferencias son súper buenas para que estés ahí pendiente de recibirlas. Congreso de la Familia va a ser el próximo fin de semana, para que estés agendado. Bueno, saludar a, tenemos muchísimas conexiones hoy, nos alegra mucho que toda la familia de la fe esté allí conectada en esta hora. Quiero saludar a Jorge Andrés Pérez, Marilu Rodríguez, Wander Incapié, Nancy, Rosa Torres, Estela Gil, Jorge Gaviria. Muchísimas personas conectadas en varias ciudades, acá en nuestra ciudad. Marcela Mora, Dana, Mejía, Tatiana Carvajal, Daniela Gómez, Luz Karina, Dios te bendiga, Flor María López, Doris Isabel Manjarres, Jorge Gaviria. Bueno, a toda la familia de la fe que está conectada en esta hora, bienvenidos. Estamos emocionados de poder seguir compartiendo todo lo que Dios está haciendo. Tenemos muchas actividades porque estamos queriendo que tú sigas creciendo. Mañana a las 5, mi esposa está haciendo el domingo a las 5, mi esposa va a estar con Ami haciendo un en vivo, tocando un tema bien interesante. Y el lunes festivo a las 5 de la tarde, mi esposa y yo vamos a hablar acerca de los noviazgos, acerca de esa relación tan importante,
después de conocer a Jesús, es esa persona con la que tú vas a establecer una relación. Y esa etapa del noviazgo es fundamental conocerla bien. Y el lunes vamos a estar compartiendo a las 5 de la tarde. Pregunta, si tienes dudas, escríbenos en ese live en vivo, porque queremos como despejar muchas inquietudes que la gente tiene acerca del noviazgo. Así que domingo 5 de la tarde live, mi esposa Yami, y el lunes 5 de la tarde noviazgo. Vamos a estar ahí aprendiendo muchas cosas. Pero este viernes, el viernes que pasó, Influencer tuvo un en vivo tocando el tema del homosexualismo. Espectacular cómo lo tocaron, cómo lo enseñaron. Y ese like está en el Instagram de Influencer. Está ahí, Sebas, para que tú lo puedas recibir y compartir. Tú sabes que Dios ama a todos y amamos a las personas que tienen esta conducta, porque igual Jesús murió por todos nosotros, que también somos pecadores, pero que la sangre de Jesús nos está limpiando permanentemente, ¿ok? Bueno, amor, tú nos vas a compartir la palabra hoy allá en casa. Un aplauso a mi esposa allá, muy bien. Y quedamos con mucha expectativa, amor. Dale, amor. Gracias, amor. Bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes algo que Dios me habló y se llama oportunidad. Así que diga en su casa oportunidad para que te lo grabes. Oportunidad. Si estás con alguien en tu casa, dile oportunidad. Imagínese que salió en el periódico un comunicado que decía: se vende casa hermosa al frente de la playa con jardín, 3 plantas, 1,000 metros cuadrados por $5. Así que salió durante 2 semanas y había un hombre que leía y decía: ¿qué es esta ridiculez? ¿Qué es esta broma? ¿Cómo que sale una casa en la playa con jardín por $5? Esto es una broma definitivamente. Quieren que llamen y se quieren burlar de nosotros. Y volvió a salir en semana el comunicado. Y luego a los 8 días, 15 días saliendo el mismo comunicado. Así que un hombre que era... una persona que estaba súper necesitada y un hombre que no tenía absolutamente nada y no tenía a nadie, él dijo: yo voy a llamar a ver de qué se trata la broma. Entonces luego la señora le dijo: sí, puedes venir si quieres, es cierto, puedes venir y puedes ver la casa. Y él dijo: seguro otra vez se va a burlar, seguro esto no es real. Y este hombre entró a esa casa. Cuando llegó, entró a esa casa y era una casa hermosa al frente de la playa y tenía una vista preciosa y tenía jardín y estaba en muy buen estado. Y le preguntó a la señora: dígame la verdad, ¿sí la están vendiendo en $5? Porque en realidad eso es lo único que tengo, pero no creo que la vendan en $5. Y dice la señora: ay, por fin alguien me cree, por fin alguien quiere llamar, sí la voy a vender por $5. Y este hombre le pregunta: ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Por qué la vas a vender casi regalada? Y dijo: porque mi esposo, antes de morirse, me dijo que vendiera la casa y dejó unos papeles donde decía que el dinero que me dieran por la casa se lo tenía que dejar al amante. Así que, por Dios, ¿cómo no voy a cumplir su último sueño? La voy a vender por $5. Y eso se llama oportunidad. Iglesia, ¿cuántos quieren una oportunidad de esas? Yo la quiero, amén. Estaba preguntándome: ay, ¿cómo van a hacer? ¿Van a traer a los Charri en jet privado? No, pues ¿cómo? Pero si me quieren llevar a la Florida en jet privado, yo digo: oportunidad. Oportunidad. Y mira lo que dice la Biblia acerca de la oportunidad. Esta clase de milagros son locos. Para algunos pueden ser cosas demasiado ilusas o fantasiosas, pero para Dios, para los hijos de Dios, cosas así extraordinarias nos puede pasar. Y Dios venía hablándome esto y me dijo: dile a mi pueblo que les voy a dar oportunidades que no van a tener otros, que tal vez son locas, que tal vez son ilusas, pero para el pueblo de Dios va a ser real, porque yo soy el Dios de oportunidades, yo soy el Dios que saco donde no hay, yo soy el Dios que abro camino, yo soy el que puedo abrir el
soy el que hago las cosas extraordinarias. Así que iglesia, oportunidad, oportunidad. Y mira lo que dice en Eclesiastés 9:11. Es bíblico y eso es lo maravilloso. Dice, me volví, en Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, que ni es de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión a todos nos acontecen. Tiempo y ocasión. Dios va a darte tu tiempo y Dios va a darte tu ocasión. Y cuando estaba allí sentada, el Espíritu Santo me recordó una historia que pasó en este lugar con una jovencita. Y esta jovencita ella sabía inglés. Y sus papás la habían preparado durante muchos años para que supiera este idioma. Y entonces Dios le dio una palabra que ella sería 10 veces mejor que sus compañeros. Y era una inteligencia que Dios había puesto sobre ella. Y entonces ella comenzó a tomar clases en una de las mejores universidades de nuestra ciudad. Pero entonces los profesores vieron su talento y le dijeron, ¿por qué no tú nos ayudas a dar clases? Y ella comenzó a dar clases a los extranjeros que venían a nuestra ciudad, a nuestro país, a aprender español. Y entonces llegó un hombre guapo y de ojos azules. Oportunidad. Y este hombre se enamoró perdidamente de su profesora. Así que todas sus compañeras estaban celosas, ¿y por qué ella? ¿Y por qué no yo? Y se comparaban. Y ella vino y me contó, es que me están haciendo bullying porque ellas piensan que la oportunidad debía ser para ellas. Y yo le dije, es que recuerda que la presencia de Dios está sobre ti. Y es que recuerda que la gracia y el favor de Dios está sobre ti. Y es que recuerda que Dios nos pone en el lugar indicado, en el tiempo oportuno, y nos da oportunidad. Y este hombre es un gran hombre. Este hombre se volvió cristiano, amado, apasionado por Dios, y se casaron y fueron la gran boda y está en Holanda viviendo. Y es un gran matrimonio porque Dios le dio oportunidad. No sé si tú perdiste en tu área emocional. No sé si tú dices, ¿cómo? Si no conozco a nadie, ¿y Dios cómo lo va a hacer? Tiempo y ocasión, y Dios va a abrir camino. No te preocupes, Dios lo va a hacer, porque es el tiempo para nosotros los hijos de Dios. Sueños cumplidos, no hay otra forma. Oportunidad, no hay otra forma de hacerlo. Y no es del que corre, no es de los prudentes, no es de que tengas muchos contactos, no de que tengas mucha fuerza, no de que te esfuerces demasiado. No, es que tenemos a un Dios todopoderoso que nos da la oportunidad para prosperar, la oportunidad de encontrar la persona que Dios tiene para nosotros. Nos da la oportunidad de emprender cuando la gente está quebrada, cuando todos se están quebrando. Dios dice, tú vas a emprender. Y es tiempo de ideas creativas. Iglesia, yo quiero hoy mostrarte el camino. Yo quiero hoy que tú ensanches tu mente. Tú no puedes pensar como los de afuera. Ensancha tu mente. Tienes que reinventarte. ¿Y qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué puedo hacer? O decirle, Espíritu Santo, dame por favor una idea creativa. Dame una idea creativa para prosperar, porque es el tiempo para nosotros los hijos de Dios. O tal vez tú estás en empleo, en tu casa, desesperado. Dios te va a dar la ocasión, Dios te va a dar el momento. Las personas van a recordar tu nombre, porque Él es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Oportunidad. Entonces vamos a creer. He escuchado cantidades de milagros en esta pandemia. Cantidades de milagros. Gente montando sus propios negocios. Otros que les han regalado con qué emprender. Propuestas de pago descaradas y ser aceptados. He escuchado tremendas oportunidades en lo financiero. ¿Y por qué tú no?
¿Y por qué tú no dices, Señor, para mí también hay un tiempo y hay una ocasión? Escucha, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice a ti sí y a ti no. Dice tiempo y ocasión a todos. La bendición es para todos. Dios es bueno y Dios no dice a este voy a bendecir y a este no. No, 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 Dios no piensa de esa forma. Dios nos da la misma oportunidad a todos. A todos. Imagínate que había un rey, se llamaba Nabucodonosor. Si estás buscando nombre para tu hijo, ¿esto es un buen nombre? Nabuco. Él reinaba sobre toda la tierra. Él era el más poderoso. Reinaba sobre provincias. Todo el mundo sabía de su gloria. Todo el mundo sabía quién era él. Y tenía un grupo de magos, astrólogos, hechiceros y sabios. Imagínate, los peores hechiceros, los adivina todo, los tenía él. Todos los sabios los tenía él. Y dentro de ese grupo estaba Daniel, dentro de los sabios, de los más sabios. Y Dios le había dicho que iba a ser 10 veces mayor que todos. Entonces resulta que el rey tiene un sueño. Y entonces estaba aterrorizado. Pero era un rey inteligente, él no se iba a dejar engañar por los hechiceros. Y él dijo: convoco a todos los hechiceros, a todos los astrólogos, a todos los sabios, y les doy la instrucción que me digan qué soñé y que me digan la interpretación del sueño. Para no dejarse engañar, dice, que me digan qué soñé. Entonces todos decían: no, pues rey, es que nos estás pidiendo algo imposible. Y este Nabucodonosor se enfureció y dijo: si no me dicen lo que soñé, si no me dan la interpretación, a todos le voy a dar sentencia de muerte. Y en ese grupo estaba Daniel, iba a morir con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, con los sabios. Entonces todos se turbaron porque no encontraban la interpretación. Pero Daniel era un hombre inteligente. Para que tú puedas tener la oportunidad, tú debes de ser una persona inteligente. No te puedes quedar en el tiempo y no te puedes adelantar en el tiempo. Y tienes que saber cuándo es la oportunidad. Entonces Daniel habla con el comandante de la guardia real y le habló con inteligencia. ¿Y por qué el rey va a hacer eso? Y entonces este guardia le explicó y le dijo: por favor, déjame ir a hablar con el rey. Entonces Daniel va a hablar con Nabucodonosor y le dice: rey, dame una sola noche. Dame una sola noche para que Dios me dé la revelación. Así que Daniel era un hombre osado. No solamente tienes que ser inteligente, debes de tener inteligencia social. Inteligencia social es una persona que es grata, es una persona que es cortés, una persona puntual, respetuoso. Porque esto te va a abrir puertas grandísimas. Tienes que tener tal inteligencia que cuando Dios te dé la oportunidad, la gente piense en ti. No es que él es respetuoso, no es que él es puntual, no tiene un genio tan agradable, no es que es una persona muy cumplida y es una persona agradecida. Esto te va a abrir puertas delante de reyes, te va a abrir puertas para negociar, te va a abrir puertas en empresas para tener un buen empleo, te va a abrir puertas en lo emocional y en lo sentimental. Entonces hay que ser inteligentes. Una chica me decía la otra vez: es que nadie me mira. Y era una chica hermosa y me decía: hace años nadie me mira. Y yo quería decirle: es que con esa cara de limón nadie te va a mirar, es imposible, es imposible. Inteligencia. Pero él era osado. Cuando venga la oportunidad, tú tienes que ser osado. Daniel fue delante del rey, tomó la decisión y entonces le dijo al rey que le diera una oportunidad. Y luego fue a casa de sus amigos a contarles.
pidió que imploraran misericordia a Dios frente a este misterio. Todos estaban orando para no ser ejecutados. Y esa misma noche vino la revelación de Dios. Esa misma noche. Y esa es la osadía de Dios, porque Dios nunca llega tarde. Y entonces tú estás aterrorizado en tu casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La pandemia. ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y de qué vamos a vivir? Pero cuando hay osadía, entonces tú dices: ¿qué emprendo? ¿Qué emprendo? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y en medio de tu osadía, tú vas a ver a Dios. En medio de tu valentía, entonces va a ver a Dios moverse. Vas a ver cómo se abre el camino y cómo Dios va a responder. Porque Dios estaba esperando que Daniel tomara el paso. Hay cosas que Dios no va a hacer porque a ti te corresponden. No puedes pretender que Dios haga todo, que vengan los ángeles y te hablen, que vengan los ángeles y te traigan el dinero. No, tú tienes que tocar las puertas y tomar un paso. Y cuando tú des un paso, entonces Dios va a dar 100 pasos. Dios está esperando gente osada, gente que se despierte y gente que piense diferente y gente que hable diferente. Daniel era tan osado. Y escucha, y tienes que avanzar con miedo. Y tal vez estés temblando. ¡Qué miedo, qué miedo! Y sientas que estás pecando porque tienes miedo. Y ser valiente no es que tengas, no es que no sientas miedo. Ser valiente es que tú avanzas con miedo. Tienes miedo, pero yo confío en ti. Tengo miedo, pero yo me voy a lanzar. Tengo miedo, pero ¿qué tal si me equivoco no haciéndolo? Tengo miedo, pero yo soy de los que avanzo y no de los que retrocedo. Tengo miedo, pero yo creo a Dios y a sus promesas. Tengo miedo, pero yo voy a ir a conquistar. Así que avanza y escucha, no dejes que tus mismos pensamientos te contaminen. No lo permitas, no lo permitas. Te lo digo por experiencia. No permitas que tus mismos pensamientos maten tu fe. Mientras otros están temblando y no hacen nada, mientras otros están reteniendo y hay que ahorrar y tengo que coger allí y tengo que hacer esto y se me va a acabar lo poco que tengo, y si esto se empeora, y si los bancos no bloquean las cuentas, ¿y qué voy a hacer? Mientras otros retienen, yo creo que este es el tiempo de sembrar. Porque uno siembra en las crisis. No tienes oportunidad, siembra por una. Siembra una semilla por una. Pacta delante de Dios. Mientras la gente pasiva, hay gente pasiva sin hacer absolutamente nada frente a la situación. Tú ayunas, tú tocas las puertas de los cielos, tú hablas con Dios y conquista lo que quieres. Conquístalo. Tú no debes de iniciar con un no en tu boca. Tú debes de iniciar: quizás lo que haga prospere, quizás lo que emprenda prospere, quizás esta relación sí, quizás, tal vez. No más no, sino tal vez lo logre. Tal vez lo logre, tal vez Dios haga algo. La osadía va a hacer que tú veas la mano de Dios. Si el cielo está a nuestro favor, si el cielo está a nuestro favor, entonces tendremos una oportunidad. Tú debes de hacer que el cielo esté a tu favor. Por eso te digo, debes de pactar, debes de ayunar, debes de creer, debes de ser osado y debes de declarar con tu boca que Dios puede hacer algo. Y Dios no solamente le dio una oportunidad a Daniel, Le dio muchas. Luego a sus amigos también vieron el poder de Dios. Porque cuando Daniel va y le pide a Dios, va y le pide al rey que le dé una oportunidad, un día, y Dios le habla, entonces Dios le revela lo que soñó y la interpretación. Por encima de brujos, por encima de hechiceros, por encima de sabios, por encima
de todos los sabelotodos de todo ese reino. Y Dios le muestra a Daniel lo que sucede. Y Daniel va delante del rey y le dice: mira, rey, tú soñaste esto, esto, esto. Y esa es la interpretación. Y dice que ese rey le rindió pleitesía a Daniel y lo puso como gobernador de provincias y lo puso como gobernador sobre Babilonia. Pero no solamente eso, sino que puso a sus amigos a gobernar en las provincias. Entonces lo que era terrible y lo que iba a ser de destrucción se convirtió en la mejor bendición para Daniel. Porque el poder de Dios estaba sobre los hechiceros, el poder de Dios estaba sobre los brujos y el poder de Dios estaba sobre los astrólogos. Y eso es lo que va a pasar contigo. Lo que no le va a suceder a otros, te va a suceder a ti. Dios te va a poner encima, Dios te va a poner al frente, Dios te va a entregar una persona mejor, Dios va a darte tu propio negocio, Dios va a usarte poderosamente. Lo que era de mal se va a convertir en bendición para ti. ¿Tú crees eso, iglesia? Porque yo lo creo con todo mi corazón. Y no solamente la bendición es para ti, sino para tu familia y para tus amigos. Daniel compartió la bendición con sus amigos. Va a ser tal la bendición que Dios va a poner sobre ti que te va a sobrar para dar, te va a sobrar para bendecir, te va a sobrar para empoderar el reino de Dios, te va a sobrar. Porque así actúa Dios. Daniel no estaba en Babilonia. Ay, es que no, yo amaba mejor estar en mi tierra. Ay, es que me iba mejor. No, él se acomodó. Nunca negoció sus principios. Nunca dejó su cultura. Pero Daniel se acomodó a estar en Babilonia. Escúchame, lo que se fue, se fue. Lo que hace falta es lo que vendrá. Lo que viene de parte de Dios es lo que tú verdaderamente necesitas. No tu pasado, no lo que no fue. Tú lo que necesitas es lo que Dios te va a entregar. La oportunidad divina, las bendiciones divinas. Eso es lo que tú verdaderamente necesitas. Pero renueva tu mente, no te quedes más en el pasado. Renuévate y avanza y conquista lo que ya Dios te dio. Así que Dios bendijo también a Sadrach, Mesach y Abednego después de que los echaron al horno de fuego. Otra oportunidad, otra oportunidad. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Siempre. Estaban en el horno de fuego, sus vidas iban a acabar, pero allí en medio del horno de fuego no se quemaron. Tú no te vas a quemar en el desierto, no temas, porque Dios no va a dejar que nada, ni el fuego mismo te consuma. Dios no va a dejar que la prueba te mate. Dios no va a permitir eso, sino que lo que va a hacer es que vas a salir del fuego, del horno, pero vas a salir una persona completamente transformada, a conquistar, a poseer, a tomar lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que va a pasar. Una vez salieron del horno del fuego, entonces Dios les puso en bendición. Entonces los pusieron a gobernar y les colocaron un puesto más alto del que ya tenían. Tal vez has perdido algunas batallas, pero nunca pierdas tu firmeza. Nunca, 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 que las batallas no te derroten. Que el horno ardiente de fuego, así lo calienten 100 veces más, nunca pierdas tu firmeza. En medio del dolor tú digas: yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que mi Redentor es vivo. Yo sé que me voy a levantar para conquistar. Yo sé que me voy a levantar de esta situación. Yo sé que Dios lo puede hacer. No te dejes acabar en medio de la batalla. Levántate, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios puede bendecirte. Dios puede bendecirte. Pero luego Daniel estuvo en tres reinados. Escuche, de oportunidades en oportunidades, de prueba en prueba, pero de oportunidades en oportunidades. Y en otro reinado que estuvo, lo metieron, todos saben la historia, al
pozo donde el calabozo, no sé cómo se llama eso, donde estaban los leones. Pozo, pozo. Estaba allí. Y es una historia extraordinaria porque todos esos leones que mantenían en ese lugar era para meter a los enemigos del rey. Y es la forma más cruel para alguien morir. Pero cuando Daniel estuvo en ese lugar, porque fue metido por envidia, van a querer meterte al foso de los leones. Van a querer que te destruyan, te van a querer destruir, porque cuando Dios empiece a bendecirte, a otros les va a dar envidia. A otros les va a dar envidia. Pero ¿qué dice Daniel? Dios tapó la boca de los leones. Tus enemigos van a querer destruirte, pero Dios va a tapar sus bocas. Esos enemigos van a querer derrotarte, pero Dios te va a levantar delante de ellos y ellos van a quedar avergonzados. Y entonces Daniel tuvo otra oportunidad para mostrar el poder de Dios. Y entonces dieron la orden que todos tenían que adorar al Dios de Daniel. Dios va a levantarte de tal forma, la bendición de Dios va a estar tan pegada a ti que otros van a adorar a tu Dios. Otros van a decirte: yo quiero ir donde tú vas, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero ser como tú, yo quiero lo que Dios te ha dado a ti. Eso se llama oportunidad. Tú pintas tu vida del color que tú quieras, porque la hoja está en blanco. ¿Vas a aceptar la oportunidad o no? Quien hace lo pequeño está destinado a la grandeza. Quien toca las pequeñas puertas, se le van a abrir las puertas más grandes. El que es fiel en lo poco, dice la Biblia, que Dios lo pondrá en lo mucho. Pero no puedes dejar que la oportunidad te pase y no te des cuenta. No puedes ser tan miedoso que la oportunidad te pase y lo pierdas todo. No puedes permitir eso. No puedes permitirlo. Un hombre se le apareció un ángel y entonces le dijo: Dios te manda a decir que te va a bendecir grandemente, te va a hacer muy, muy rico, y te va a dar mucha honra sobre todo el lugar donde tú vives, con todas las personas que están a tu alrededor. Y te manda a decir Dios que te vas a casar con una mujer hermosa y vas a tener muchos hijos. Así que este hombre esperó y esperó muchos años. Y nunca vio ni las riquezas, nunca vio la honra y nunca se casó con ninguna mujer hermosa. No vio nada de lo que había escuchado. Así que este hombre muere y va al cielo y arma un berrinche: Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir y yo no vi nada de eso en la tierra. Señor, tú dijiste que yo iba a ser rico, que yo iba a tener honra delante de las personas, prestigio, y que tú me ibas a dar una mujer hermosa. Y entonces Dios le contesta: ¿cómo que no? Recuerda ese negocio que te propusieron y te llenaste de temor y no lo tomaste. Yo te di la ocasión y tú no la tomaste. Te iba a ser el hombre más rico de ese lugar. ¿Cómo que no? Recuerda cuando hubo un terremoto en tu ciudad y entonces tú tuviste la oportunidad de correr en tu barrio y ayudar a tus vecinos a socorrerlos, pero te llenaste de temor y tú no hiciste nada. Yo te iba a dar prestigio, te iba a dar honra y reconocimiento, porque ibas a quedar como un héroe delante de todas las personas. ¿Cómo que no? ¿Recuerdas esa mujer hermosa que nunca fuiste capaz de declararte? ¿Recuerdas? Ella te miraba y estaba esperando que tú le dijeras algo, pero te llenaste de temor y perdiste la oportunidad. Si la oportunidad pasa, dale un beso en la boca. Si la oportunidad te viene, agárrala. No la sueltes, porque viene de parte de Dios. Tiempo y ocasión a todo nos acontecen.
No mires el pasado, no mires lo que hay atrás. No dejes que tus pensamientos te contaminen, no. Dale un beso en la boca a la oportunidad y cree que Dios puede bendecirte y cree que Dios lo puede hacer. Iglesia, quiero decirte, Dios quiere bendecirnos, pero está esperando que seamos osados, que creamos en las oportunidades, que creamos que en medio de la prueba podemos ser bendecidos. ¿Cómo vas a ser bendecido si dejas pasar la oportunidad? Es el tiempo de creer, no como los de afuera están creyendo, no como los de afuera que piensan con la razón. No, tú debes de pensar diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, tengo la mente de Cristo. Porque la Biblia dice, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que tus pensamientos deben de ser de bendición. Tus pensamientos es, Dios es bueno. Tus pensamientos deben de ser, Dios es el escudo de mi salvación, su diestra me sostendrá. Tus pensamientos deben de ser, Dios es el que me provee. Tus pensamientos deben de ser buenos. Toma la oportunidad. Toma la oportunidad. No temas, porque si tú no la tomas, vas a ser la persona más frustrada del mundo, porque te vas a quedar pensando, me hubiera ido bien, y si era la persona, y si tal vez era el empleo, y si tal vez me llené de temor y no tomé una buena decisión. Tiempo y ocasión, a todo nos acontece. No te preocupes por el cómo, del cómo se encarga Dios. No te preocupes por las puertas, Él es el que las abre. Él da llaves y las abre. Y la puerta que Dios abre, no la puede cerrar el hombre. No temas, Dios lo va a hacer. No desmayes, porque Dios está contigo. Avanza, cree, pelea, batalla, conquista, porque Dios está contigo para darte gracia y favor. Dios está contigo para bendecirte. Dios está contigo para abrir camino. Créelo en el nombre de Jesús. Así que cierra tus ojos y dile, Señor, yo creo con todo mi corazón. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo, Señor, que es el tiempo de ser bendecido. Yo quiero que estés en tu casa gozoso. No, no es el tiempo para temer como los otros. No es el tiempo de terror. No es el tiempo de desierto. Es el tiempo de que tú digas, eso es mío. Esta palabra es mía. Vienen nuevas bendiciones para mí. Viene el tiempo de otra oportunidad. Así que si estás desanimado, yo quiero que estés contento en tu casa, porque Dios está hablando. Esto es lo que está diciendo Dios. Mire, vamos en contra de la corriente, vamos en contra del sistema, vamos en contra de lo que dice el mundo, vamos en contra de la razón, porque los hijos de Dios van a ser bendecidos. Así que viene otra oportunidad, la oportunidad de ser feliz, la oportunidad de ser bendecido, la oportunidad de ser prosperado, la oportunidad de tener hijos, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de un nuevo empleo, otra oportunidad. Besa la oportunidad en la boca, iglesia, y gózate. Vamos, banda, ¿cómo es que nos gozamos los hijos de Dios? Sé que es difícil encontrar una mano que te levante si has caído, una voz que te aliente estando afligido, alguien que te ayude a caminar herido cuando no puedas más. Sé lo que sientes, que alguien te juzga constantemente. Aquí te estoy esperando. También fuerte, fuerte.
siempre, que yo estaré presente, seré tu confidente. Estando afligido, alguien que te ayude a caminar herido. Cuando no puedas más, no digas que no puedes más. Sigue luchando, sigue luchando. Es hora de esta casa ya. Aquí te estoy esperando. Las he recibido en mi aflicción, pero cuando llega la palabra de Dios, siento un gozo tan extraordinario que quiero gritar, que quiero brincar, porque aunque todo está difícil y aunque no se ve absolutamente nada, la palabra de Dios trae gozo. Y hay un hombre que está allí conectado y está llorando, llorando. Lo que ves es oscuro, pero vino un gozo a ti que tú dices: yo creo que Dios lo va a hacer. Y quiero decirte de parte de Dios que Dios lo va a hacer. Ese gozo es porque Dios te está diciendo sí y amén, sí y amén. Iglesia, les bendecimos, les amamos, declaramos nuevas oportunidades para tu vida, otras oportunidades para tu vida. Y quiero decirte, Dios es bueno y Dios lo va a hacer. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Les bendigo y les amo. Amén.